Colombia es un gran país, multicultural, que tiene todo, pero que desgraciadamente pues no lo sabemos aprovechar y creo que se está hundiendo, ¿no? El país más maravilloso del mundo porque soy mexicana, ¿no? Porque la gente de México tiene pues, cierto como carisma, es cálida. Sí, pienso en una tierra muy digna, pienso en un país muy sufrido históricamente. Pienso en una nación que ha luchado y luchado y en un país que vive en la eterna esperanza, ¿no? Pues comparado con diferentes países del mundo, creo que estamos en la gloria, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, pero estamos todavía en la gloria. Como que hemos sido un país de traidores, ¿no? Nuestra gente siempre se ha traicionado a sí mismo, ¿no? Por eso es un país que aún está por decidirse muchas cosas, pero pienso que somos un país de traicioneros. Hay un desorden aquí en México bien cabrón, ¿no? O sea, nada está organizado, todo está en un desorden completo. Nadie sabe ni en dónde está. No, me dice como aquí la corrupción está cabrón y todo. Bueno, pero eso se lo agradecemos al PRI, ¿no? Ajá, a todos. ¿Qué? No, empezando, pues, ¿quién ha estado? ¿Cuántos años ha estado en el...? Estaba. Bueno, 70 años, bueno. Estamos sometidos hacia un régimen económico en posición y el cual no nos permite desplazarnos ni desarrollarnos y que nos merma nuestra capacidad como individuos. Considerándolo Estados Unidos, México, pues México es más abajo que Estados Unidos. Representa problemas, inseguridad, falta de organización, falta de planeación. Es mi patria, y padrísimo, y esperanza. Un país mal gobernado, que se deja influenciar por mucha gente. Tiene una opresión muy grande que es Estados Unidos. Lamentablemente nunca han querido abrir los ojos. Estados Unidos dice, haz esto y lo hace. Geográficamente es un país muy interesante porque es vecino de Estados Unidos, que es la principal potencia. No, México es todo para mí, yo amo a mi país. Es increíble. De México me gusta casi, o sea, todo. Lo único que no me gusta es los gobernantes y el dinero, cómo está mal distribuido. Este es, como te digo, nuestro país es muy corrupto porque por si haces de cuenta yo me robo un pollo. ¿Qué sucede? ¿Cuántos años me avientan? ¿Dos? ¿Tres años? Ahora los de cuello blanco, ¿cuántos se han robado? ¿Cuánto duran? ¿Tres? ¿Cuatro horas? ¿Cinco? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Mi país, mi orgullo, mi gente, lo que más quiero. Nunca me iría de México. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que más que echarle ganas, ¿no?